están aquí, pues quédense ahí que van a ver un gran juego. Van a gozar de lo lindo, wonderful, wonderful. Eric Rivera con el número 15, con el número 9 Robertito Ríos, el rejuvenecido. Con el número 5 José Agosto, el número 12 Luis Pizarro y el número... Yángel T con el número 9, Wes Correa con el número 11, Axel Barrientos el 16 y en el centro el número 15, Mario. Ahí tienen ustedes el campeonato del 87, el pendón que... ejemplifica aquella serie. Tú estabas allí, ¿verdad, Manolo? Sí. ¿El 87? ¡Wes! Aquel canasto de como de 30 pies que le metí en la cara, ¿quién fue? A Enrique Aponte, allá en el Clemente, ¿te acuerdas? Al flaco Aponte, que... Rivera con el balón. Dando a quien pasarlo, organizando su ofensiva, tiene el medio limpio. ¡Por ahí se fue! ¡Te lo dije! ¡Apúntenlo! Rivera buscando, pero está... ¡Bonito pase! ¡Sensacional el pase hacia allá! ¡Y Barrientos domina! ¡Qué lindo la jugaron, Fuji! ¡Wonderful! Bueno, está y falla. El rebote, están dos de Morovis buscando el rebote. ¡Échate el ofensivo, West! Bueno, Bobby Ríos no ha podido conectar con su tiro a distancia como lo hace un por Ponce. No puede. La defensa cierra. Papote. Papote es un peligro. ¡Se lo dije! ¡Apunte! Ese tirito no lo falla por la tabla. Ahí está rápidamente Eric entrando al terreno ofensivo. Dando juez el canasto. ¡Y lo logró! ¡Lo logró! ¡Tiene 5, doctor! Rob, otra vez. ¡Lindo! ¡Manos arriba! ¡Lindo! ¿Cuánto vale ese? ¿3 o 5? 3. Le dejamos los 2 para ahora. Ahí entrando Pizarro. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Apúntenlo! Bueno, ese muchacho hizo un corte. Eric Rivera, que vino de Carolina. Ahí está preparado el público para el silbato, para ver si lo turba. ¡Ahí va! ¡Apúntenlo! Es su primer punto que aporta a la causa leona. Los campeones en desventaja de un punto. 12 los locales, 11 Ponce. Están trabajando la bola ya. A Barrientos. Ahí. Cierre completo, una defensiva vigorosa. ¡Ahí! ¡Barrientos que lo dejaron! ¡Apúntenlo! Asistencia de Wes Correa. Lo dejaron ahí. Axel se aprovechó. Ahí va, pues Pizarro solo. Y apúntenlo. Un tapeo y la acomodó allí. Tremenda jugada. Está pidiendo tiempo el árbitro. Van a cambiar bola. Una nueva por una vieja, ¿no? Este es en el único sitio que cambian una nueva por una vieja. Ahí está Jan tratado. Tiene el espacio y le desvían el tiro. Inmediatamente Pizarro juega con Toñito. A ocupar su posición allá de tirador. Ahí está buscándolo. Cogió el despacio, Toñito. Apúntenlo. Tira muy bien en movimiento, Manolo. Es lo mejor que hace Toñito en ese tiro. Él tira en movimiento. Segregó. Eli se la pasó. ¡Wes, es un peligro, Wes, de ahí! ¡Se lo dije! De ahí y de cualquier sitio, Manolo. No, pero de ahí ahora. William con la bola. Es primo hermano, dice Fufi. De borde se parece muchísimo. Bueno, un poquito. Porque se juega en igual a él. Tiene un buen número. Sí, señor. ¡Míralo, Bobby! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Manos arriba! Su primer canasto de 3 puntos y lleva un paquetón durante la temporada. Es el líder. ¡A la penetración, Wes! ¡Wonderful! ¡Apúntenlo! No, o sea, gracias, don Edgar Marín. ¿Cuántos tienen? 10 puntos. Muchas gracias, doctor.
Rivera. Rivera. Condito se cayó. Rivera va a tirar. Se aprovechó. ¡Apúntalo! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Oye, ¿qué era de este muchacho? Bobby, ¿de qué? ¿Qué era de Bobby? Ahí está buscando el tiro. No pudo, le hicieron de botín. Se va Carlos. Allá. Tapió. Tapió. Tiene experiencia. 3 puntos anotados por él. Una bonita jugada de pick and roll, vamos. Sí, señor. Hace pick and roll. Ahí están doblando y se queda alguien. Ahí está, otro veterano de 1000 campañas. Frankie Rivera. Jugador de gran experiencia. Rivera. West. West. Tiene más estatura. West. Tiene más estatura. Tiene más estatura. ¡Se lo dije! Tú lo sabías, Manolo. Tú lo sabías. ¡Se lo dije! Doñito empieza a organizar su ofensiva. Ahí se la da Bobby. Tiene espacio. Tiene espacio. Apúntenlo, se lo dije. No se puede. Pero de Ponce, Toñito Colón va a comenzar jugando, que no comenzó el partido. Tenemos a Charles Williams en el centro. Tenemos a Papo Pizarro. Papote Agosto, el número 5. Y entonces ahí tenemos a Wes Correa, que tiene 8.939 puntos. Bueno, son muchos puntos eso, Manolo. ¿Cuánto tú anotaste? ¿Ah? ¿Cuánto tú anotaste? ¿Cuánto al punto? Revés, míralo al revés. Bueno, por Morovi tenemos a Boller en el centro, Barrientos, Wes Correa, Yángel Pi y Eddie Rivera. Bola al aire. Y ahí está Pizarro, que me dio saludo a mi familia allá en Carolina. Ya está, William. Ahí está Boller haciendo touch por la izquierda. Dos titanes. Ahí está. Se la llevó Toñito y es peligroso ahí con ese tiro y falló. Falló Charles. Dando terreno ofensivo el muchacho que logró magnífico juego. Y ahí está. Buscando el titular. Diciéndolo yo, tiene 17, me informa el doctor. Buscando el titular, Manolo. Sí. Ya tiene el titular si gana Morovis. Ahí está Bobby. Bobby, tira contra todo. Este es un canasto wonderful. Y la falta personal del número 9, Yángel Pi. Tiene 11. Yángel Pi. Al área de tiro libre, Bobby. Ponce. La repetición, míralo, míralo, míralo. Que contra los dos, mira para allá, mira, fuera de balance y todo. Y ese porque está tranquilo, pues apúntenlo. Eddie perseguido hombre a hombre, de la defensiva clásica. De la pasta y tira por 3. Dios, señoras y señores, Ogasel tiene 6 puntos. Axel Barriento, dime algo de Barriento. Pues, pues. Apóntenlo. Con la zurda, Manolo. Tiene 15 puntos anotado el estelar Wes Correa. Ahí está otro estelar, Toñito. Toñito. Lo persigue Eddie Rivera con una gran noche. William, perseguido por Barriento. Se le va por encima. Apúntenlo, tira el gancho. Está jugándose fuerte, muy fuerte. Ponce va al frente por 3. Ahí está Butler. El lucido ahorita un poquito cansado. ¡Wes! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Se empata el partido! Luis. Luis Pizarro con Eric. Eric. Perseguido por Eddie. Eric perseguido por Eddie. Ahí se la dio rápidamente. ¡Oh, qué lindo lo hizo! ¡Qué preciosidad de penetración hacia la izquierda! Y salió del banco, Manolo. Ha constituido un acierto. Rápidamente a terreno ofensivo. Eddie Rivera. Se la pasa a Grimaldi, que no lo dejan tirar de 3. Ahí va el Duque. Lindo trabajo, apúntenlo. Bonito canasto ese. Precioso. Y hace lo mismo Grimaldi. Grimaldi se la pasó ahí a Wes. Sensacional. Fantastic. Ahí está. Tiempo perdido. Comenta fútbol. Es importante, Manolo.
¿Quién dominó? ¡Ese fue! ¡Caliento! Empató con su anotación 18, empató.